got me counting away. Uno. She want that. Dos. I give that. Tres. She come back. Me necesita. Uno. She want that. Dos. I give that. Tres. She come back. Me necesita. She want that. Dos. I give that. Tres. She come back. Me necesita. She want that. Hola, criaturitas hermosas, aquí Yuki-chan. Para este video, me gustó un video que vi, o más bien, se me ocurrió la idea de subir unas más de Chef the Killer, ya que siendo uno de mis creepypastas favoritos, creo que a mucha gente le va a gustar esto. De todos modos, para que no se confundan, por ejemplo, voy a poner, por ejemplo, ella, o voy a poner él, o por ejemplo, bueno, de todos modos, para no confundir a la gente, voy a poner una X dependiendo a qué se refiera, o lo que diga con los textos y así. Bueno, espero que les guste este roleplay de Chef the Killer. Yo los dejo con el roleplay. Hasta luego, mis corazoncitos. No grites, o al contrario, la policía te encontrará muerta. Así que no grites, solamente vine a arrullarte y que te vayas a dormir. Así que te desperté. Oh, lo siento. Desperté a un bebé. Vaya, dime. No pareces tan vieja como mis otras víctimas. Eres más joven. ¿Cuántos años tienes? Dime. Tienes 17, 18. Vamos, dime. No soy adivino. Así que soy 2 años mayor que tú. Qué pena, la policía creerá que moriste muy joven. ¿Y por qué te volviste loca? Ay, créeme en ese rostro tan bello tuyo. Se vería una muy bonita sonrisa como la mía. ¿No crees que es bella? ¿Acaso tienes envidia de mi hermosa sonrisa? Descuida. Siendo sincero, hace años salí con una chica que era... es una plana horrenda. La quise transformar muy bella, así como yo. ¿Y cómo me lo agradece? Le di una máscara para que se mejorara y pudiera ocultar esas cicatrices hermosas en su rostro. Pero yo creo que le faltó una sonrisa, así como la mía. La desgraciada, ¿cómo me lo agradece? Me quiere matar y asesinar. Pero tú no eras eso, ¿sí, cachorrito? Bien, me gusta así las personas obedientes. Confío en ti en que no le dirás a nadie que estuve aquí. O de lo contrario, vendré hasta aquí personalmente y te asesinaré. Veré toda esa sangre correr por tu cuerpo.
Créeme, disfrutaré mucho tus gritos. Entonces, espero que no le dirás a nadie que me he visto, ¿sí, cachorrito? Bien. Otra cosa, no creo que le agrado a tu gato. Pero bueno. Otra cosa, espero verte aquí, en tu habitación, claro. No soy un depravado, enfermo, acoso. No soy un acosador, no pienses eso de mí. En cambio, mi trabajo es hacer las personas bellas así como yo y hacerlas dormir por un largo, largo tiempo. Créeme, cachorrito, me gustaría quedarme más tiempo, pero tengo que encargarme de otras cosas, como otras personas por ahí. Ven, acércate. ¿Qué clase de caballero soy yo? Ven, no muerdo. No sé de dar besos de buenas noches. Pero confío en que este será nuestro secreto. Tal vez te preguntes, ¿qué desconocido te ha dado un beso de buenas noches? Pues claro, no me he presentado. Dime tu nombre, y así yo te digo el mío. Vaya, lindo nombre. Yo soy Jeffrey Goods, pero todos me dicen Jeff. Así que espero verte luego, cachorrito. Espero que pienses en mí. Yo tengo que encargarme de otras molestas cosas, como de la plana horrenda. Así que nos vemos luego, cachorrito.